Eva, ¿nos puedes explicar cómo empezaste en el mundo del cine? Sí. Pues a ver, empecé de la forma más bestia que se puede empezar, que es que te coloquen una cámara delante y te digan, tu novio se ha muerto. Tu novio al que amabas mucho se ha muerto. Y así fue como empecé. Quiero decir, eso era un corto que dirigió Jorge Izquierdo, con el que ganamos el premio del público hace ya 13 años, el Nodo Film Fest. Y bueno, fue ponerme la cámara delante, decirme lo que tenía que hacer y empezar a sentir una serie de cosas y pensar, bueno, yo quiero hacer esto para siempre. Y del cine low cost, porque has trabajado con los grandes directores de este tipo de cine, Bermud, Capestani, Vigalondo, a los que han metido en el saco de low cost. A ver, lo primero que habría que explicar es un poquito esta etiqueta de low cost. La gente hace cine sin dinero porque no le queda otro remedio, no porque sea la situación ideal. Quiero decir, hay un cine low cost porque la gente tiene unas pulsiones creativas y una necesidad de contar cosas que no se las quiere guardar. Y por eso se hace cine sin dinero. Yo he hecho tres largos sin dinero. Y mucha gente hace películas sin dinero, pero porque no tiene otro remedio. No porque quieren hacerlo así. Quiero decir, lo ideal es que la gente cobre por su trabajo, que cobremos por su trabajo. Sí que es verdad que ha habido gente que con muy pocos medios ha hecho cosas impresionantes, por lo menos a mi parecer, pero yo creo desde luego que no es la forma ideal de hacer cine. No debería implantarse como una forma de hacer cine. ¿Qué supone ser una chica Bermud? ¿Sabes ya si participarás en su tercera película? Bueno, ser una chica Bermud, que no sé lo que es, que pero me gusta, pues la verdad es que ha sido algo muy importante en mi carrera. Ha sido, podríamos decir, como una de las bisagras más importantes que he tenido. Conocer a directores a los que admiro y poder trabajar con ellos, que espero poder seguir trabajando con ellos. Y si voy a estar en la tercera película de Carlos, pues vamos a ver, me encantaría. Pero no creo que ahora mismo ni siquiera él sepa quién va a salir en la película porque está con el proceso de escritura. Pero por supuesto Carlos sabe que yo con él hasta el infinito y más allá, vamos, lo tengo clarísimo. ¿Cómo preparaste tu difícil personaje en Diamond Flash? Esto me lo han preguntado bastantes veces y la verdad es que fue un proceso complicado. Quiero decir, a mí me llega el guión y yo nunca había hecho algo así. Me pareció algo bastante difícil de hacer. Lo que hice básicamente, porque no tuvimos, creo que fueron 2 semanas y pico, tampoco fue mucho el proceso de preparación, fue encerrarme, literalmente. Yo creo que de hecho eso favoreció al personaje. Yo no sé si hice bien o mal, pero yo veo el resultado y yo creo que algo favoreció. Me encerré literalmente. Yo creo que mis compañeros de piso debieron pensar que era un poco psicópata. Salía únicamente para ensayar y para ir a la biblioteca en busca de información. Y bueno, descubrí los libros de Chekhov, que es un gran maestro ruso de la interpretación, y descubrí el concepto de atmósfera. Lo había dado un poco en la escuela, ¿no? Pero no con esa profundidad, y lo apliqué directamente al guión de Carlos, y trabajé cada escena de una forma muy obsesiva, pero como si fuera una partitura. Yo no he vuelto a trabajar así. Creo que fue un trabajo muy muy delicado, porque el guión lo requería, y bueno, algo que disfruté muchísimo. Sí que es verdad que parecía un poco loquita, no quería hablar con nadie, estaba como un poco encerrada en mí misma, pero bueno, son 2 semanas de tu vida que pasan rápido y se viven con mucha intensidad, y creo que luego el resultado es bueno. No para todos los personajes, evidentemente, hago esto, porque no todos lo requieren, pero bueno, en ese momento me pareció que era importante hacerlo así, y así lo hice. También te has atrevido como directora, has trabajado en series y en teatro, pero quizá lo tuyo es el cine. Pues, si estoy ahora aquí,
mismo hablando contigo, desde luego es por el cine. Antes de ser actriz era cinéfila y por eso estoy aquí, eso lo tengo clarísimo. Pero una vez que aprendes interpretación y que empiezas a trabajar en otros medios, empiezas a ver lo que significa el teatro, el proceso de trabajo del teatro, es muy difícil despegarse. Ahora mismo amo el cine, porque adoro el cine y el simple hecho de entrar en una sala oscura a mí ya me emociona. Pero el proceso de trabajo del teatro es muy delicado y es un proceso que te alimenta de alguna forma emocionalmente, porque es durante mucho tiempo. El proceso en el cine es muy reducido. Entonces no se vive con la misma intensidad, es diferente. Yo adoro estar en un rodaje. Aparte, además, lo adoro estar delante y detrás. O sea, yo soy muy feliz en un rodaje. Es en los sitios en los que más feliz soy. Pero el proceso de trabajo en un teatro, el trabajo con los compañeros, cómo se va formando el personaje, cómo se va creando, cómo poco a poco lo vas viviendo, eso es que no tiene precio. No tiene precio, la verdad. Ser actriz es maravilloso. ¿Qué te voy a contar? Es así. Me gusta mucho. Muchas gracias, Eva.